ni en mi día libre me dejan descansar. ¿Quién será ahora? Hola, soy Sonic. Ahora mismo no me encuentro disponible. Pruebe dentro de varias horas, cuando haya recuperado las horas de sueño. ¡Déjate de pamplina, Sonic! Necesito que vengas al juzgado a la de ya. Acabo de meterle una querella de 3 pares de narices al bigotudo ese. Y necesito un buen abogado. ¿Knuckles? ¿Pero qué has hecho esta vez? Ven al juzgado y lo descubrirás tú mismo. Ya le he dicho que es imposible que mis pastillas hagan ese efecto. ¡Yuhu! ¿Me vas a hacer creer que esto me lo ha hecho un DLC? Voy a dejar seco a ese presidente tuyo. ¡Adiós colchón que conseguisteis con los Pokémon! Si es que... al parecer en esta ciudad todos quieren meterse en líos. Al menos eso me viene de perlas. Más trabajo para mí. Bueno, llamaré a la jefa para avisarle que tengo un nuevo caso. Jefa, digo, Elizabeth. Verá, me ha llamado Knuckles y... Otra vez aquí. ¡Ah! ¡Qué olor más maravilloso! Es extraño cómo me he acostumbrado a este lugar. Y pensar que hasta hace unos meses estaba correteando por extraños lugares, destrozando todos los planes del Dr. Eggman. Sonic, creí que nunca ibas a llegar. ¿Pero qué coño? ¡Knuckles! ¿Qué demonios te ha pasado? Pareces el hijo de Frankenstein, pero en rojo. Menos cachondeíto que tú pareces un armario empotrado sin cuello con ese traje. Todos me dicen lo mismo. ¿Será por la solapa del traje? Sonic, deja de empanarte y atiéndeme. Quiero sacarle los millones a la empresa del enano bigotudo. Así que te he traído esta baja laboral firmada por un prestigioso médico alemán. Dice que he estado al borde de la muerte. Con eso este juicio está súper ganado. Aquí no se entiende nada de nada. ¿Estás seguro que quieres utilizarla como prueba? Además, un médico de nombre Medic. Mira, Sonic, tú y yo no somos los más indicados para hablar de nombres. Así que guárdate esa baja laboral y entremos ya por esa puerta, que me quiero forrar por el camino fácil. Está bien, está bien. Cuéntame por el camino qué es lo que te ha pasado. Y otro caso más que no aporta nada a incrementar mi grandeza en el mundo judicial. Al menos si gano, espero que Knuckles nos dé un buen pico. ¡Silencio! La sesión ya va a comenzar. Vaya, no esperaba encontrarme por aquí con usted de nuevo, señor sin cuello. Guitar Hero, en este juicio no me va a pillar desprevenido como en el anterior. Vengo preparado y dispuesto a que muerdas el polvo de nuevo. ¿Eso crees? Bueno, espera oír los primeros testimonios y te darás cuenta cómo es ese amigo tuyo. Es un farsante que solo quiere llenarse el bolsillo a costa de otros. ¡Orden! Señores, no podemos estar todo el día lanzándonos pullas. Tenemos un juicio que terminar, y a ser posible antes de la telenovela de las 3. Como siempre el juez dando más prioridades a sus labores domésticas que a la justicia. Su señoría, mi cliente ha presentado una querella criminal por negligencia médica contra el... ¿Doctor Mario? ¿Knuckles? ¿Contra Doctor Mario? ¿En serio? ¡Pero se te ha ido la pinza! Nuestra empresa ha firmado un contrato de exclusividad con la suya por varios juegos. Si ahora le declaramos la guerra, vamos a estar jodidísimos. Mira, Sonic, el resto de tus compañeros no ha tenido tanta suerte como tú al encontrar un nuevo trabajo. Amy, Tails y yo hemos tenido que firmar para ese juego extraño. Además, al negarte tú han tenido que solucionarlo metiendo a Nathan Drake en un disfraz apretado de ti. Ya verás qué cara se te pone cuando veas las patichulas largas que le han quedado y el bonito fular marrón en el cuello. Yo que pensaba que este iba a ser un juicio normalito. El primer tropiezo, adiós a la exclusividad. Y claro, la culpa será solo mía. Apenas ha comenzado el juicio y ya está entre la espada y la pared. Me sorprende lo rápido que se mete usted en problemas. ¿Qué hará, señor sin cuello? Pues lo que un abogado tiene que hacer. Defender a mi cliente y hallar la verdad. Aunque tenga que llevarme a todos por delante, lamentablemente. Así es. Entre estas 4 paredes no existen amigos ni enemigos. Solo la verdad. Defensa, díganos los hechos que llevó a su cliente a demandar al Dr. Mario. Verá, mi cliente fue a la consulta del Dr. Mario para un chequeo habitual. Quería estar en unas condiciones saludables perfectas. Así que le pidió que le recetara un vitamínico para mantener su fuerza. El doctor lo hizo así y...
este es el resultado. Bueno, mantener su fuerza va a mantenerla. ¿Quiere que le cierre la boca con mi fuerza? ¡Shh! ¡Knuckles! Lo que faltaba aquí ahora es enemistarse con el juez. A partir de ahora no hables hasta que yo lo diga. Está bien. Creo que todos estamos listos para escuchar lo que tiene que decir el acusado. Así que, por favor, suba al estrado. Acusado, nombre y profesión. ¡It's a me, Mario! ¡Yuhu! Ah, pues mi profesión es médico, golfista, tenista, piloto de cars, liberador de princesas, organizador de fiestas, futbolista, olímpico, carpintero, domador, artista, árbitro de boxeo, cazador de gorilas, luchador y creo que una vez fui fontanero. ¡Ah! ¡Hola, Sonic! ¿Cuánto tiempo? No sabía que te habías hecho abogado. Es lo que hay si quiero comer. Ahora sé por qué tiene tanta pasta. Si trabaja de todo el mal nacido. Doctor Mario, ¿podría usted contarnos qué pasó el día del suceso? ¡Mamma mía, claro! Lo que pasó fue que el señor Knuckles entró en mi dispensario para que le recetara unos vitamínicos. Justo cuando se los iba a dar, entró un ayudante de medicina que tenemos en la compañía y me fue imposible dárselos. ¡Yuhu! Al parecer, Knuckles tenía mucha prisa, por lo que me pidió que se los diera al momento. Mi ayudante necesitaba ayuda en un tema importante, así que le describí las pastillas y le señalé dónde las tenía. Él las cogió y se las tomó casi todas de golpe. Vaya, eso último parece que no lo ha contado su cliente. ¿Es posible que el aspecto de Red Skull sea por una sobredosis de pastillas? ¡Totalmente! ¿En serio que te las tomaste casi todas? Necesitaba mucha fuerza. Además, si no llegaba pronto, iban a meter a Shadow como acompañante. Válgame el señor. Nada, que nunca me puede tocar un juicio fácilmente ganable. Señor Sin Cuello, vaya preparando la artillería porque esto va a comenzar. ¿Listo, Doctor Mario? ¡Here we go! ¿Y para qué fue su ayudante de medicina a la consulta? Al parecer, su paloma se había quedado atascada en la máquina de bebidas y necesitaba un poco de vaselina para hacerla salir. ¿En serio que fue solo para eso? Pues gracias a ese incidente ya hemos planeado una nueva IP. ¡Yuhu! Falta os hace, criatura. ¡Un momento! ¿Cómo eran esas pastillas? ¡Azules! ¡Completamente azules! ¡Mira! ¡Aquí tengo la caja que se tomó! ¿Todas las pastillas en su consulta son azules? ¡Oh, mamma mía, no! Tenemos tres clases de pastillas más. Las rojas, las amarillas y las mezcladitas, que son combinaciones de rojo, azul y amarillo. Esas últimas suenan a frutos secos. Creo que lo que tiene usted seco es el coco. Además de su suerte. Veo que ya ha terminado con el testimonio. ¡Es verdad! Y no se me ocurre nada con lo que contraatacar. Si ya lo decía yo que este juicio nos iba a llevar por mal camino. Su señoría, en vistas de que el señor Sin Cuello no tiene nada más, creo que ya va siendo hora de dar por zanjado este juicio. Mueva esa maza como si estuviera delante de miles de fanáticas enloquecidas. Sí, creo que va siendo lo mejor. En el caso contra el doctor Mario... ¡Mierda, mierda! Tengo que hacer algo. Tengo que hacer algo. Recuerda las palabras de la jefa. Recuerda sus consejos. Sonic, recuerda esto cuando estés en problemas. Cuando el grajo vuela abajo... ¡Eso no me sirve! ¡Vamos, cerebro! ¡Vamos! A veces no es tan fácil buscar una contradicción a simple vista. Debes buscar dentro de la prueba para hallar la verdad. Comprueba la prueba. Vaya, comprueba la prueba. Suena bien. ¿Que compruebe la prueba? ¡Vale! Creo que ya lo tengo. Esto tiene que tener gato encerrado. Por esos motivos, no tengo más remedio que declarar al doctor Mario... ¡Un momento! ¿Pero otra vez usted? No me lo diga. Acaba de encontrar una prueba que dará la vuelta al caso. En efecto. ¿Defensa? ¿Sabe usted que si la prueba no se admite, no tendré más remedio que quitarle su insignia de abogado? Lo sé, pero estoy tan seguro de esta prueba que voy a lanzarme al fuego. Pues díganos, ¿qué prueba quiere presentar? ¿Las pastillas de su cliente? Por favor, sí que está desesperado, señor Sin Cuello. Defensa, en este tribunal la tomadura de pelo se castiga devolviéndolo a la cola del INEM. ¿No os habéis dado cuenta todavía? Antes el doctor Mario nos contó que... ¡Oh,
mamma mía, no. Tenemos tres clases de pastillas más: las rojas, las amarillas y las mezcladitas, que son combinaciones de rojo, azul y amarilla. ¿Os dais cuenta ahora? Su consulta solo trabaja con pastillas de colores roja, amarillas y azules, o una mezcla de estos tres colores. Pero esta pastilla tiene el color naranja. Por lo tanto, es imposible que el Dr. Mario haya podido tener esta clase de pastillas en el tiempo que lleva abierta su consulta. ¿Es verdad? Entonces, ¿quién puso esa caja de pastillas allí? No lo sé. Solo sé que alguien hizo el cambiazo con las pastillas y se largó. Dr. Mario, ¿por casualidad sabe quién llegó antes que usted al trabajo? Veamos. La consulta se encuentra en la misma sede que mi empresa, así que entran muchos trabajadores. Yo soy uno de los más madrugadores. Siempre llego el segundo. Entonces, el único que ha podido hacer el cambiazo ha sido la persona que ha llegado en primer lugar. Díganos, doctor, ¿quién es esa persona? Es Satoru Iwata. Venga ya. Satoru Iwata, el presidente de una de las compañías más longevas del mercado, acusado de intento de homicidio con pastillas. A quien se lo cuente no se lo cree. Entonces que lo busquen y declaren este tribunal. Un día alguien me explicará cómo están todos los acusados siempre sentados entre el público. Señor Iwata, ¿le importaría declarar ante este tribunal? ¡Claro! No me importa declarar, siempre que no sea sobre el estado en bolsa de mi compañía. A veces suelta unos chascarrillos que pa' qué. Entonces, señor Iwata, comience. ¡Claro! Pero eso será en el siguiente capítulo, que irá directly to you.